Hola estimados estudiantes, nuevamente bienvenidos a nuestra clase virtual del Liceo César Vallejo. Como ustedes ya saben, yo soy el profesor Carlos Pérez y el día de hoy vamos a estar realizando una decoración con la temática de dinosaurio. Vamos a estar realizando pues más o menos como si fuera Jurassic Park, vamos a estar haciendo unas puertas grandes de la entrada de Jurassic Park, vamos a hacer una combinación de colores también de masa elástica con un poquito de CMC. Vamos a una combinación de colores ahí para hacer una simulación de lo que es el fuego. Vamos a estar realizando también unas hojas y justamente vamos a utilizar un texturizador para darle pues la forma de la hoja y que se vea muy bonito. Vamos a estar haciendo muchas cosas durante el transcurso de este video y también por favor no se vayan a olvidar de poder realizar el examen que está en la parte de abajo y poder subir su foto al foro, y en la parte de arriba del video van a encontrar los materiales que vamos a necesitar para esta clase. ¿Listo? Sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, lo primero que vamos a empezar realizando va a ser lo que es la puerta. Y le vamos a utilizar un color en gel, color chocolate. ¿Listo? Justamente yo acá tengo mi color en gel. Bueno, ya está usadito. Listo, color chocolate, para poder darle un color marrón muy bonito, muy agradable y muy vistoso también. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es darle un poquito de masaje, activando un poquito mi masa elástica. Y acá también ya yo agregué un poco de CMC también para que me ayude a endurecer la masa. Ok, entonces vamos a amasar un poquito. Y lo que voy a realizar es voy a agregar el color en gel. Listo. Voy a agregar unas 10 gotas. Ok. 1, 2. Vamos ahí. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Según los chorritos. Muy bien. Entonces, unas 10 gotitas ahí, voy a dejar esto a un costado y voy a empezar a frotar. ¿Listo? Una vez que he empezado a frotar, y si se les pega, ¿listo? Ustedes pueden utilizar un poquito de manteca hidrogenada en la yema de sus dedos, frotándose siempre para que no se pegue la masa. Obviamente recuerden que cuando ustedes empiezan a trabajar con color en gel, va a mancharse sus manos. Entonces lo que vamos a hacer es aquí, vamos a amasar de esta forma esta porción, listo, hasta que quede bien unificado y no nos quede así como está, pues, ¿no? Líneas blancas, líneas todavía marroncitas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a amasarlo hasta que todo esté listo, bien unificado. Muy bien, entonces una vez que ya está unificado, lo que vamos a hacer es voy a agarrar un poco de maicena y lo voy a frotar en mi mesa. Listo, mi mesa de trabajo, voy a frotar también un poquito aquí. Y lo que voy a hacer es voy a estirar. Listo, ya voy a empezar a realizar lo que es la puerta. ¿Por qué estoy realizando primero la puerta? Porque necesito, listo, que esto vaya secándose. Porque lo que voy a realizar es le voy a dar una... Con la regla le voy a texturizar como si fuera trozos de madera. Listo, ya ustedes van a poder observar. Y en esas líneas, lo que texturizo con la regla, le voy a colocar el mismo color chocolate, pero con un pincel, el mismo color en gel, para darle un relieve muy bonito con el color. Listo, que quede como un fondito ahí, muy bonito. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es voy a estirar mi masa en forma uniforme. Listo, estiro y me voy a ayudar, listo, con una regla y también lo que es un cortador de pizza. Listo, entonces vamos a darle un grosor para que esto puedan ustedes observar. Ahora, si ustedes tienen una máquina como un rodillo para poder estirar, sería genial. Listo, pero en este caso no voy a utilizar, pero ustedes pueden observar el grosor que lo estoy dejando para poder trabajarlo. ¿Listo?
Ustedes saben muy bien que se está trabajando. Obviamente, el material donde estoy trabajando es antiadherente, pero igual voy a utilizar un poco de maicena para, listo, para poder trabajar en la parte de abajo. Y no se preocupen que en la misma masa elástica va a absorber la maicena. No se preocupen de eso. Ok, entonces voy a utilizar aquí un cortador de pizza. Listo, muy bien. Entonces, ya acá tengo una regla y también el cortador de pizza. Y lo que voy a hacer es, aquí en el tapete, listo, el tapete de goma también tiene como una medida, como una reglita acá. Y me voy a guiar para poder cortar derecho, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es, voy a pegar y voy a cortar. Lo sobrante, listo, lo sobrante también vamos a utilizar más adelante, también como decoración. Y lo que voy a hacer aquí, también me voy a ayudar. Vamos a hacer una puertita. Listo, más o menos ahí. Ahorita lo vamos a medir para que ya ustedes sepan la medida exacta de la puerta. Ahora, la puerta y la medida, listo, también va a ser del tamaño, de la altura del queque que ustedes van a utilizar, ¿ok? No significa que por el tamaño que les doy va a ser el mismo tamaño que ustedes van a utilizar en su queque. ¿Listo? Entonces, la parte sobrante de lo que acabamos de cortar, también lo vamos a utilizar. Voy a utilizar esta parte. ¿Ok? Y aquí vamos a cortar. Y luego voy a medir con el queque que tengo para saber si lo que he cortado es la medida suficiente que voy a utilizar. Me refiero tanto al grosor, listo, al grosor que tengo, con el alto, listo, de largo y de grueso. Tengo que medir con el queque que tengo qué tamaño más o menos yo voy a realizar la puerta. Muy bien, entonces ya la acabo de medir con el queque que voy a utilizar. Y lo que voy a realizar es con el cortador de pizza, voy a rebanarlo aquí. Listo. Muy bien, entonces, como este va a ser el tamaño de la puerta, lo que yo voy a hacer con la regla, con la parte más ancha, listo, voy a hacer como si fueran tablones, listo, lo voy a texturizar aquí, listo, lo voy a hundir un poco, no mucho, listo, se dan cuenta, muy bien, uno ahí, presiono. Y luego lo voy a dejar secar. Ok, vamos aquí. Y le voy a dar el medio acá también. Muy bien. No lo corto, ¿eh? Solamente le estoy dando forma como si fueran tablones. Ok. Listo. Le doy una repasadita. Ok, y ahí lo voy a dejar secar. No lo voy a tocar. Y en la parte de aquí, como es casi el mismo tamaño, vamos a cortar. Ya no voy a utilizar. Ahora, lo sobrante lo vamos a nuevamente amasar y lo vamos a guardar en un tapercito para que no se nos enfríe y luego no forme unas costras. Lo que tiene la masa elástica, el fondant, tiene formar unas costras cuando se seca y luego ya no se puede utilizar. Y para volver a reutilizarlo, vamos a dejarlo en un tapercito o lo pueden colocar lo que es en un papel film. Listo, lo envuelven con film y no hay problema con eso. Muy bien, entonces ya corté estas tiras. Voy a dejar esto en costado y vamos a ordenar. Listo, voy a colocar aquí. Muy bien. Y voy a colocar esto acá. Ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es con un poquito de agua, ok, solamente un poquito de agua, voy a pasar en un pincel como el que tengo acá, número 0, listo, dos ceros. Lo que voy a pasar es un poquito de agua para poder pegarle. Y luego, después de pegarle, lo que voy a hacer nuevamente con la regla es poder presionar, 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 presionar para que la puerta pueda quedar, listo. Ahora lo que vamos a hacer después de pegar y presionar, vamos a hacer la parte de los costados, pero ahora vamos a dar color plateado, ¿listo? Ok, entonces como así como dimos color a la masa blanca, le dimos color chocolate, ¿listo? Para tener un marroncito muy bonito. Lo que hice aquí nuevamente, yo ya le di color,
Ok, ya le di color gris a esos dos, son los dos gris, solamente que uno es más claro y el otro es un poquito más oscuro. Aquí agregué 8 gotas de color en gel plateado y aquí agregué 10 gotas de color en gel plateado también. En este caso la marca que utilicé fue Pastecol, me gusta mucho cómo queda en el color plateado el Pastecol. En este caso, listo, lo que voy a hacer aquí es, voy a reservar esto a un costado y esto de aquí lo voy a estirar para poder darle forma y también debemos estirar a la par con lo que es la puerta. ¿Listo? Vamos a estirar, voy a utilizar un poco de maicena. ¿Listo? Para yo poder estirar. ¿Listo? Y la forma de poder estirar siempre es girando en forma circular. ¿Ok? Bien. Ahora, hay algunos que les va a quedar, por ejemplo, estos globitos con una aguja, ¿listo? O con una esteca en punta, como yo lo tengo. Ustedes pueden quitar esas bolsitas de agua o esas burbujas de aire que llega a tener. Entonces, vamos estirando, ¿ok? Vamos estirando hasta obtener el grosor deseado. Listo, muy bien, hasta ahí nomás vamos a estirar en caso de la porción que vamos a obtener. Muy bien, entonces, y aquí le vamos a dar forma. Ahora vamos a traer lo que es nuestra puerta que lo tenemos acá reservando para que se pueda secar. Y lo que vamos a hacer es darle como si fuese un triángulo en ambos lados. Listo, comenzando desde la puerta y un triángulo hacia la terminación de esta base. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar nuestra regla nuevamente y vamos a cortar. ¿Okay? Entonces, vamos aquí. Más o menos por acá para que no nos sea tan grande. ¿Listo? Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar este espacio y me guío con la regla. Muy bien, voy a dejar esta parte sobrante este lado. Y lo que voy a hacer aquí es cortar. Si ya me llegué aquí, voy a cortar este espacio. Y luego de la terminación de la punta, me voy a guiar hacia arriba. Ok. Listo, hacia arriba. Y luego vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Pero ya nos vamos a guiar de este ejemplo. Muy bien, ya realicé esta parte. Voy a dejar esto a un costado. Muy bien, y por consiguiente lo que voy a hacer es de este lado, pero para que nos quede por el otro lado yo lo voy a tener que voltear. Entonces, vamos aquí, vamos a ponerle derecho, vamos a cuadrarlo. Ok, vamos a cuadrar ahí, nos vamos a ayudar con nuestra regla. Muy bien, ¿ves? Se dan cuenta que fácil. Y si ustedes desean cortar, como la masa está suave, pueden cortar con la regla. Listo. No hay problema. Ok, se dan cuenta. Y cortamos aquí. Y le damos un trayecto acá, un movimiento acá. Y esto de aquí lo vamos a reservar. Muy bien. Entonces vamos a separar esta parte con mucho cuidado. Y lo vamos a tener ahí. Ahí está. Vamos a traer nuestra puerta para poder medirle. Ahí está. ¿Ves? Ya va tomando forma nuestra decoración. Y por ende, vamos a hacer un corte acá. Listo. Y un corte aquí para nivelar al tamaño de nuestra decoración que tenemos. Muy bien, entonces ya una vez realizado esta parte, lo que vamos a hacer es vamos a hacer como unas bolitas y para ya realizar las llamas, ¿ok? Muy bien, entonces con las porciones que ya que habíamos separado, que le habíamos dado 10 gotas de color plateado, entonces lo que vamos a hacer, voy a hacer dos ejemplos, ya hice unas bolitas aquí.
Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle un círculo. Listo, vamos a hacer un círculo. Y nos vamos a ayudar con un poquito de maicena para que no, listo, se nos pegue. A que tenga un bolsito con maicena. Listo, para poder trabajar. Y lo que voy a hacer, me voy a ayudar, ok, con un boleador. Listo. Y voy a empezar a presionar. Presionar, presionar, presionar con mucho cuidado, como ustedes pueden observar. Listo, presiono. Hago una abertura y me ayudo con un poquito de maicena para que no se me pegue. Listo, ahora sí utilizo un poco más. Ok, entonces, ¿por qué hago esta abertura aquí? ¿O por qué le hago esta parte? Y le hago una parte gruesa, que es este lado, y aquí le voy dando una parte delgada. Entonces le hago echar un poquito y el mismo boleador empiezo a girar nada más. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque aquí, listo, aquí vamos a introducir lo que es la llama. Ok, muy bien. Listo. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, bien rústico porque es la puerta, obviamente. Está haciendo una simulación de lo que es justamente piedra, aunque okay, unas piedritas talladas. Muy bien. Entonces voy nuevamente, hago un orificio, dejo una parte gruesa, okay, y luego empiezo a introducir esta parte. Y de ahí en mi mesa lo empiezo a trabajar. Nuevamente pregunto, ¿por qué hago eso? Para introducir la llama en este lado. Solamente vamos a realizar dos piedritas en cada puerta. Entonces lo hago echar para que esto se siente en lo que es la puerta. Cuando yo lo pegue, para que quede bien bonito. Entonces vamos a traer uno de lo que tengo reservando y lo voy a colocar de este lado. Esto voy a colocar uno aquí. Y voy a colocar el otro de este lado. Y las llamas pues se van a notar para este lado. Y lo mismo voy a hacer con esos dos para la siguiente puerta. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a darle color. Vamos a sacar una porción para el color amarillo. Y vamos a sacar también una porción para lo que es el color naranja. Y hacer la simulación de lo que es la llama. ¿Listo? Ok, muy bien, entonces ya tenemos nuestros dos colores, lo que es el color naranja y lo que es el amarillo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a untar un poquito nuestros dedos y también vamos a untar un poquito aquí a los dos de maicena. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a unirlos, listo, suave nada más. Ok, vamos a estirar un poquito, estirar un poquito, estirar un poquito y estirar un poquito nada más, ok. Estiramos, giramos y listo. Y lo que vamos a hacer aquí es con un poquito de maicena nuevamente en nuestra base y también en nuestra masa. Lo que vamos a hacer es vamos a estirar. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a estirar y miren cómo nos queda. Miren de la forma cómo nos queda, si ustedes pueden observar ahí. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestras llamas. Listo. Y lo que vamos a realizar es en forma triangular. Listo, vamos ahí. Vamos a hacer unos triángulos. Y voy a empezar por aquí. Voy a sacar un ejemplo para que ustedes puedan observar. Voy a dejar eso un costado. Y luego ya ustedes lo van a poder hacer. Listo, voy a cortarlo aquí. Pequeño nomás. Muy bien. Voy a dejar eso un costado. Voy a dejar la masa también un costadito. Muy bien. Y voy a cortar acá. Y por ende, lo que voy a hacer con un azteca, listo, que es como un bisturí, lo que voy a hacer es cortar. Voy a hacer cortes, listo, cortes, para hacer lo que es la simulación de las llamas. Y luego lo que voy a hacer es abrirles.
Listo, abrir las puntas. Muy bien, hacia abajo. Para que haga la simulación de nuestras llamitas. Muy bien. Vamos a cortar aquí. Listo. Como si estuviera saliendo fuego. Y aquí vamos a hacer como unas líneas. Listo. Está. Vamos a abrir un poquito más a esto. Ahí. Muy bien. Entonces aquí lo vamos a dar un poco más en punta y que vaya nuestra llama, porque eso de aquí se va a introducir dentro de nuestra puerta. Muy bien, entonces vamos a traer nuestra puerta. Esto lo vamos a colocar aquí. Obviamente aquí lo vamos a hacer el fuego más pequeño para que pueda introducirse. Listo. Y nos vamos a apoyar con nuestro azteca para poder introducirlo. Listo, ahí está. Muy bien. Ahora en la parte de abajo podemos agregar un poco de agua para poder pegarlo. ¿Listo? Entonces, y así vamos a realizar la parte de abajo y los otros de las puertas. Entonces, muy bien, así hemos hecho ambos lados. Y aquí lo voy a traer a lo que es a nuestra puerta que vamos a tener y lo vamos a unir. Muy bien, y así nos va a quedar de esta forma. Ya cuando lo peguemos en nuestra decoración, ya lo vamos a poder visualizar mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a realizar van a ser las hojas y lo vamos a texturizar. Entonces, vamos a pintar lo que es el color verde hoja para poder ya darle. Y esto de aquí lo voy a llevar a un costado para que pueda ir secando para luego poder pegar en nuestra torta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya aquí ya tenemos lo que es el color verde. Tengo en tres porciones. Este de aquí tiene aproximadamente dos gotas nada más de color en gel, color verde hoja. Este de aquí tiene cuatro y este tiene seis gotas de color. Entonces estamos hablando de tres colores verde hoja, pero en diferente tonalidad. Entonces lo que vamos a hacer unas hojitas. Voy a dejar esto a un costado para poder darles el ejemplo a ustedes. Lo que voy a hacer es voy a utilizar lo que es nuestra maicena nuevamente y le vamos a agregar. Listo, muy bien, agregamos un poquito y lo que vamos a hacer es estirar. Nos vamos a ayudar nuevamente con nuestro rodillo y estiramos. Listo, estiramos en forma circular, ok, sin que se nos pegue aquí. Muy bien, aquí vamos a dar la vuelta un poquito, vamos a agregar un poquito más de maicena, ok, vamos a agregar aquí. Y vamos a seguir estirando. Aquí lo que vamos a utilizar es un cortador de hoja. Y vamos a utilizar, como les dije, un texturizador. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos el grosor que necesitamos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy bien. Vamos a comenzar con el color más claro. Vamos a realizar lo que son nuestras hojas pequeñas. Listo, yo tengo este tipo de cortador y lo vamos a cortar y luego lo retiro. Corto y luego retiro. Ok, entonces nuevamente corto y retiro. Corto y retiro. Listo, muy bien. Como ejemplo, vamos a utilizar eso de ahí. Eso aquí lo voy a dejar a un costado porque lo voy a seguir utilizando. Muy bien, yo tengo un texturizador aquí, que es uno de estos. También tengo de otra forma, que es así. Pueden utilizar ambas también, siempre y cuando utilicen un poco de maicena para que no se nos pegue, ¿ok? Lo que vamos a hacer con un papel toalla, voy a presionar, ¿ok? Presiono, presiono. Y luego, una vez presionado, me ayudo con
mi pincel y ahí está. ¿Ves? Ustedes pueden darse cuenta. ¿Listo? Pueden verlo ahí. Ahora, si deseo utilizar de otra forma, como este, nuevamente agarro un poco de maicena. ¿Listo? Agrego donde lo voy a colocar. Muy bien. Y luego presiono. ¿Listo? Coloco. Y si deseo con las yemas de mi dedo, con un poquito de maicena, listo, y presiono. Para que no se me pegue la masa en mis dedos, presiono, 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 presiono. Y me apoyo con mi pincel para poder retirarlo. Ahora ustedes pueden observar ahí que es muy diferente. Listo, ahí están los dos ejemplos. Ok. Ahora lo que voy a hacer es seguir cortando, seguir realizando. También voy a utilizar de este tamaño y también de este tamaño. Son tres colores, este es el chiquito, el mediano y la hoja grande. ¿Ok? Voy a estar utilizando con estos colores para poder ya tener las hojas y luego vamos a forrar ya lo que es nuestro queque. Muy bien, entonces ya he terminado de realizar todos los adornos. Lo que vamos a realizar acá, justamente el estado ya dando un par de masajes a la masa para poder activarle. Lo que vamos a hacer aquí con esta masa es vamos a darle color, ya, para de una vez estirarlo y poder forrar nuestro queque. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a darle color y una vez dando ya el color deseado, les voy a mostrar y luego vamos a poder estirar. Listo, muy bien, entonces ya le dimos color a la masa, ya nos ha quedado de esta forma, de este verdecito muy bonito. Aproximadamente le he agregado 70 gotas de color en gel, color verde, hoja, listo. Y lo que vamos a realizar, ok, para que ustedes puedan observar, vamos a darle un masajito más por aquí para poder justamente ya estirar, listo. Entonces cada vez que yo siento que se pega, voy agregando un poco de lo que es manteca hidrogenada, ¿listo? Entonces yo voy agregando aquí y voy a amasar. Muy bien, entonces esta parte va a ser la parte de mi cara, pero para yo poder estirar, primero tengo que desaparecer estas líneas. Entonces voy a, ¿listo? Entonces vamos a quitar las imperfecciones que tenemos aquí y cada vez que voy estirando, listo, voy girando, voy presionando y voy girando, ok, en forma circular, listo. Una vez que se va desapareciendo, ya voy estirando. Muy bien, entonces lo que voy a hacer aquí, no se olviden las burbujas de aire que llegan a tener, por ejemplo en esta parte de aquí. Lo que voy a hacer es con mi azteca, voy a quitar el aire. Listo, como todavía no he estirado, entonces le pico bruscamente para poder retirar el aire. Ok, muy bien, una vez ya realizado, quitado las imperfecciones, ya voy a empezar a estirar por este lado. Así que vamos a estirar. Listo, entonces aquí ya lo estiramos, ya lo forramos justamente nuestro queque que tenemos aquí adentro. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pegar ya nuestros adornos, ¿ok? Vamos a pegar primero la puertita, listo, y lo vamos a hacer con un poco de agua, ¿ok? Ahora el agua que ustedes agregan, recuerden que tiene que ser bien al ras, no tiene que estar bien aumentado ni nada, tiene que ser al ras nada más. Entonces vamos a colocar aquí. Ahora sí, miren, listo. Entonces vamos a volar acá. Muy bien, entonces lo vamos a poner hacia atrás. Vamos a poner un poquito más de agua por aquí para que pueda adherirse. Listo, muy bien, como ustedes pueden observar, ahí está nuestra puertita. Y ahora vamos a poner los costados, ok. Lo mismo, vamos a rociar un poco de agua, okay. Vamos aquí dándonos espacio para poder trabajar, listo. Vamos a pegar, vamos a poner la primera parte que es de este lado, ok, con mucho cuidado,
Lo adherimos. Muy bien. Listo. Si presionamos aquí abajo. Muy bien. Ahí está nuestra primera parte. Y ahora vamos por este lado también. Muy bien, lo máximo. Ahora, las imágenes que vamos a utilizar, más que imágenes, vamos a utilizar unos muñecos de plástico que conseguí para que se vea más realista, más natural, más bonito. ¿Listo? Entonces vamos a adherir a este lado. Muy bien. Lo pegamos bien. Muy bien. Y nos ayudamos con esto para poder adherirlo. Ahí está la primera parte. Ya está la puerta, ya está el esto. Ahora lo que vamos a hacer, listo por aquí, yo hice unos huevitos de dinosaurio para que ustedes puedan observar. Hice un círculo y después le di justamente algunos, como le raspé para que pueda darse una textura muy bonita. Lo voy a colocar por aquí. Ok, ahí, listo. Y lo que voy a hacer por consiguiente, voy a colocar lo que es el dinosaurio. Voy a levantar un poco más la cámara. Acá tengo lo que es un dinosaurio Rex. Ahí está. Vamos a levantar la cámara. Ahí está. Ahorita lo voy a levantar. Solamente lo estoy colocando para saber dónde van a ir. Muy bien. Entonces, a este de aquí lo voy a colocar por aquí. Ahorita ya ustedes lo van a ver. Muy bien. Entonces, bajo de ello, yo voy a colocar. Entonces vamos viendo unas piedritas por aquí. Y de ahí ya yo lo voy a pegar con agua. Muy bien, para que se vea bonito. Ok, vamos por aquí. Vamos a colocar unas hojas también. Muy bien, en caso vamos a colocar unas hojas. Luego vamos a adherir las piedras. Listo, por aquí voy a colocar unas hojas. Listo. Que tenga un poquito de relieve, voy a agregar una más pequeña. Miren, se dan cuenta lo bonito del cuando utilizamos el texturizador para hojas. Ah, pueden observar, vamos a utilizar uno más pequeño ahora. Vamos a agregarle agüita. Y aquí vamos a colocar una piedra que ya estuve haciendo, también del color gris. ¿Ves? Ahora vamos a agregarle agua. Entonces, vamos ahí a agregar otra piedrita. Ok. Por ahí. Las piedritas no deben ser siempre irregulares, ¿ah? Miren si ustedes se dan cuenta. Ok. Y también vamos a colocar unas piedritas aquí arriba también, ¿no? Listo. Vamos a colocarlas ahí. Vamos a colocarlas por acá. Ok. Ahora, en la parte de los espacios, en esta parte de aquí, si ustedes pueden observar, en esta parte, ustedes pueden colocar lo que es la vela, el nombre del cumpleañero, o también en esta parte de aquí, de nuestro piso, también ustedes pueden colocar el nombre del cumpleañero. Ahora, algo que voy a realizar también, que también me gustó y que me encanta también esta parte, voy a agregar como si estuviera saliendo una ramita. Listo, por aquí. Y entre las ramitas le voy a colocar, ahorita lo voy a pegar para que ustedes puedan ver, les voy a colocar unas hojas bien pequeñas también que se están saliendo. Entonces voy a colocar también por la parte de atrás las ramitas y así voy a colocar las hojas. ¿Listos? Entonces voy a terminar de colocar y de ahí luego les voy a mostrar ya para poder terminar. Y mostrarles el acabado. Listo, estimados estudiantes, de esta manera nos queda nuestra decoración de dinosaurio. Ahí vemos al dinosaurio Rex, también al dinosaurio de cuello largo y podemos utilizar otros tipos también de dinosaurios para nuestra decoración. Listo, estimados estudiantes, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!